Continuamos en esta entrevista. Estamos con J Balvin en el programa en XFM. J Balvin, que viene a la Arena Ciudad de México, un concierto el 26 de mayo. Un concierto que es parte de la nueva gira. Total, nueva gira y nuevo álbum. Y ahora que... Es que luego cuando escucha uno la palabra álbum ya se queda uno como en el... Como en el recuerdo, ¿no? Porque las canciones... Vivimos en un universo de canciones. Ya las canciones salen. Sí. Y en un segundo... Siempre he pensado... Cuando sacan un video, ustedes... Tú, que eres el vivo ejemplo de lo que voy a decir... ¿Cuentan los millones de los views? O sea, ¿estás preocupado? Porque yo me acuerdo que antes se preocupaban por si sonaban en la radio. Pero ahora me imagino... Todo suma. O sea, estoy pendiente de los streamings. Estoy pendiente de las views. Estoy pendiente de las tocadas de la radio. Pues... En lo personal creo que soy un artista muy diferente en ese sentido, porque soy pendiente de la boletería hasta lo que me voy a poner. Oye, ¿y en algún momento para crear o para salir al escenario tienes que dejar a esa parte como ejecutivo, cómo se dirá? Sí, claro. Pendientito de guardado para poder... Total. Pero eso sí, me bajo y pregunto. De inmediato, hubo un huequito. Claro, hay que aprender. Alguna vez estaba viendo yo a Enrique Iglesias en un concierto en Miami. Ese es bueno para eso. Es buenísimo. Y fíjate que estábamos junto a la consola y había un hueco de personas, ¿no? Entonces, a la hora de salir, yo iba con su manager y lo primero que le dijo no fue cómo estuve, por qué estaba ese hueco ahí. lo entiendo. Sí se preocupan, o sea, sí es que... Hay algunos que nos preocupamos por eso, otros que no. A mí sí me preocupa bastante, ¿sabes? Porque me gusta que al empresario le vaya bien, que la gente, pues, saber también la calidad de las personas que nos quieren ver, saber en cuál es la situación actual. Es un buen medidor. Oye, pensando en las plataformas digitales, ahora salen las... Pues antes había que esperarse, ¿no? A que llegara en físico y el vinil. Ahora no, hombre. Ahora en segundos ya estás consumido en Spotify, Apple Music, Tidal o qué sé yo. Y en YouTube están rotando los videos y con el YouTube Rap tienes la música. ¿Qué es lo que más te causa como emoción? Todo. Porque todo es una... Es la sumatoria de la aceptación del público, por un lado, por el otro. Finalmente terminan consumiendo por las mismas cuatro, por emisora, por las diferentes redes sociales, por los tipos de servicios diferentes. Bueno, ya no me puedo despedir sin preguntarte una cosa. Quienes te seguimos en tus redes y somos además amantes de la mercadotecnia y de ver qué va a aparecer en el mercado, ¿no pensarías en sacar una línea de ropa? Claro, pues yo creo que todo es un proceso, ¿sabes? Por el momento lo que quiero es hacer colaboraciones con marcas grandes y ya después ver qué salimos, pero también hay un merch que es la ropa específicamente de lo que viene de Vibras, que estará ya empezó en la página en jbalvin.com. Pues J Balvin, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad del primer sitio. Oye, y además, pues que te despidas de tu gente de México y los invites a tu concierto. ¿Qué tal, mi gente? Gracias, mi gente de México. Un abrazo. Estamos por aquí, por EXA, con mi parcero Jesse. Así que, ya saben, 26 de mayo, Ciudad de México, este 26 de mayo. Balvin, gracias. A ti. Vamos a un corte, regresamos.